días, Rosemary Tapia presenta la transmisión múltiple de la reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Este Círculo de Lectura se fundó en el 2003 bajo la dirección y coordinación del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Posteriormente, transfirió la coordinación a Isolda de León Becerra. Les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, porque ahí salen todas las transmisiones en vivo, y darle clic a la campanita para que acompañen a todos sus escritores y a sus lectores en las diferentes actividades. También queremos anunciarle que simultáneamente estamos saliendo en Facebook, en Siembra de Lectores, Instagram, Twitter, YouTube, Restream e Instagram, simultáneamente. Posteriormente yo edito el video y sale el video editado, pero en estos momentos nos están viendo y así promovemos la lectura. Hoy tengo que presentarles a unos invitados. Julie y Amado Boutet son conocidos, amigos, nos hicimos amigos como si nos conociéramos de vidas anteriores, de inmediato. Son personas cultas, personas que aman la literatura, y eso le da muy buena energía al grupo. También voy a transferir para que Isolda presente a una invitada, a una escritora. Isolda, adelante. Buenos días, amigos. Como todo aquí, como todos los meses, desde el 2003, en nuestra reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. De verdad que hoy el programa se viste de alegría con la presencia de Julie y de Mini Sopalda. ¿Quién es Mini? Pues Mini es una escritora de las que han presentado su libro recientemente. Su libro se llama La Niña con Aroma a Jazmín. Quiero decirle a Mini que para mí el jazmín es una de mis flores favoritas por la fragancia, por su olor, porque a mi madre le gustaba mucho ese olor. Y de verdad, para nosotros nos da mucha alegría. Como siempre, está Estela, Teli, está Herminia, y pues hay algunas que han presentado por diversas situaciones, no se podrán incorporar. También por allí se incorporará Karina Bermúdez, quien hoy celebra su cumpleaños, y Karina es una de las fundadoras, junto con nosotros, del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Bien, Mini, para mí es una alegría que estés con nosotros y que nos hable de tu obra La Niña con Aroma a Jazmín. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Bueno, que nos hables de tu obra, para que todos la conozcan. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Estoy muy contenta por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y de compartir con ustedes. Yo soy efectivamente la autora de La Niña con Aroma a Jazmín, y les voy a contar así breve, por encimita, cómo fue el proceso de escritura. Esta es una historia que yo escribí hace muchos años y la fui construyendo por etapas. ¿Y cómo la fui construyendo? Con esos recuerdos, con esas memorias que yo tenía de mi infancia, porque yo crecí en el campo, pues rodeada de naturaleza y rodeada de aromas. Y una de esas aromas es justamente el jazmín, también es una de mis favoritas, porque tenía en mi casa a mi mamá una plantita de estas, planta más bien, porque era grande, que se llenaba de flores muy hermosas, y eso aromatizaba todo el espacio, ¿no? Esta historia, como les dije, la construí por etapas, porque fue un proceso de años. No me tomó años escribirla, pero sí armarla, porque era como un rompecabezas que tenía, y una vez que ensamblé todas las piezas, pues dio como resultado la novela, y eso lo hice justamente el año pasado, en época de pandemia, que nos pusimos así como más creativos y quizás un poquito atrevidos también a hacer esas cosas que de alguna manera no, ya sea por miedito o no sé, por dejadez, no lo hacíamos, ¿no? Y así lo hice, y estoy muy contenta con la novela, porque esta es la historia de una niña soñadora, llena de anhelos, con mucha curiosidad por el mundo en el que ella vivía y también por el mundo
que la rodeaba, porque ella vivía rodeada de cuentos, de leyendas, de mitos que le contaban sus tíos, y estos cuentos tenían que ver con seres misteriosos, como son los duendes, por ejemplo, y ella quizás en esa búsqueda, ella entra a un mundo fantástico, a un mundo donde encuentra la amistad, y también en este mundo ella descubre que todo eso que le contaban no eran solamente leyendas o relatos. Y ahí dentro de ese mundo, pues, empieza realmente la aventura de esta protagonista. Es una historia que de verdad los invito a leerla, y me gustaría que cuando la lean se sumerjan en ese mundo, porque te lleva de paseo así como al campo, te lleva de paseo también a mundos misteriosos, y como que en un momento te deja pensando, ¿es un sueño o una realidad? Y eso es lo que busco realmente, que se crean la historia, que disfruten la historia, y que al final saquen sus propias conclusiones si es un sueño o una realidad. Y eso, pues, básicamente lo que quiero comentar de la historia, e invitarlos a que la lean, por supuesto. Me dijiste, Mini, me dijiste dónde se puede obtener tu obra, dijiste que en Amazon. Sí, correcto, la obra está disponible en Amazon, la pueden pedir en formato impreso, también la pueden pedir en formato, la pueden obtener en formato digital a través de la plataforma Kindle. Nuevamente repite el título de la obra y... Sí, La Niña con Aroma a Jazmín. La buscan tal cual así en Amazon y les aparece de una vez el link. Muy bien, bueno, me parece fabuloso. Te felicito por ese... Gracias. Ese sueño que has visto ya convertido en realidad. Y bueno, también te invito para que nos acompañes cada mes. En nuestra gusto. Así que bienvenida y bueno, ahora... Yo quiero comentar un libro de relatos. Había un joven que asistía a las reuniones en Letras de Fuego, Josué Lamboglia. Él siempre nos decía que estaba escribiendo un libro. Cierran Excedra, y una tarde yo recibo un mensaje de él que me dijo que tenía el libro ya listo, que cómo lo publicaba en Amazon. Yo tengo un formato con todas las instrucciones, se lo mandé. 2 meses después, él me dice, ya el libro está en Amazon. Y yo lo descargo. El título, Insólitos Relatos de Cerro Viento. La sorpresa mía fue indescriptible. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar esa fluidez narrativa en el primer libro de un autor. Cuando yo me enfrenté al primer relato, el manejo del narrador, excelente. La construcción de los personajes, también muy buena. Habían partes anecdóticas, pero tú no sabías qué era ficción y qué era parte de la vida del autor. Todos los escritores dejamos parte de nuestra vida en los relatos. Hasta cuando hablamos de los villanos, la impresión fue tanta que yo llamé a mi amigo Eduardo Lince, que se sentaba al lado de él, y le dije, Eduardo, Josué publicó su libro y es excelente. O sea, en todos los cuentos tiene un manejo diferente, los cuentos no son iguales. Y Eduardo me dijo, yo lo voy, está en Kindle, y yo lo voy a bajar a mi tableta. Cuando... Al día siguiente, ya se lo había leído Eduardo, me llama y me dice, este libro es de concurso. ¿Cómo inicia cada cuento? ¿Cómo te atrapa en el primer párrafo? Yo le comenté, yo creo que él quedó desconcertado con mi comentario. No se esperaba que su libro tuviera esa aceptación. Ustedes saben que con todos los libros, aunque tenga 50, tú no sabes si les va a gustar al lector, mucho más con el primero. Y entonces le dije, Josué, tú eres escritor. Ya escribiste, publicaste tu libro, tienes lectores y lectores muy complacidos con tu narrativa. Sigue escribiendo. Y
es diferentes temas en cada cuento. Miren, yo quedé maravillada con el relato de nuestro compañero de Letras de Fuego en los insólitos relatos de Cerro Viento, Josué Lamboglia. Felicitaciones, Josué, porque yo sé que tú vas a ver. Muchas personas están conectadas a través de las plataformas y a todos ellos les mando un saludo y les recomiendo el libro de Josué. Gracias. Entró Karina Bermúdez, la cumpleañera. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Buenos días, otra vez, disculpen. Sí, aquí está Karina, nuestra cumpleañera, una de las fundadoras junto con el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, junto contigo, Rosemary, del Círculo de Lectura Guillermo Andrés. Felicidades, Karina, un abrazo y muchas bendiciones, que los cumplas feliz y la alegría, pues, de que estés con nosotros hoy, día de tu cumpleaños. Muchas gracias a todas, muchas bendiciones y sí, me gustaría, me encantaría que el profesor Ricardo Ríos estuviera aquí, pero aquí, bueno, siento que está. Está aquí con nosotros, ¿cómo no? Sí, muchas gracias a todas. Bien, Karina. Por allí vamos a compartir un rato, ¿eh? Sí. También a Julie, otra de nuestras invitadas. Diga, Julie, bienvenida. Buenos días a todos. Ante todo, quiero darle las gracias a la señora Rosemary Tapia y a la señora Isolda de León. En esta oportunidad voy a exponer un breve análisis del libro La Vindicación de las Siervas, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la Salud Pública durante la construcción del Canal de Panamá. La autora es María Eugenia Mann. Este ensayo duró 10 años en ser concluido, enfocado en investigaciones de archivos privados y públicos en los países de Panamá, Francia y Estados Unidos. El propósito de la doctora María Eugenia Mann surge para permitir que las hermanas de la caridad, célebres y anónimas, cuenten su historia, ya que nunca se ha escuchado su voz. La obra nos introduce en la vida de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl, asistiendo a los médicos durante la construcción del canal francés y durante la administración estadounidense de la vía interoceánica. Ellas dejan un legado en lo que se profesionalizaba la enfermería a nivel mundial. Se analizan los hechos acontecidos reproduciendo documentos inéditos de la época, fotografías de gran valor de la autoría de Carlos Endara. La revelación más significativa de la investigación fue la epidemia de sífilis, que ellas se vieron obligadas o forzadas a atender. La labor de las hermanas fue heroica e introdujeron a Panamá en una nueva era de la medicina. Caridad y amor que refleja la bondad divina en el acto de la espiritualidad. Esta obra puede ser adquirida en el Hogar San José de Malambo o en el Hogar de la Medalla Milagrosa también. O sea, de paso, la doctora María Eugenia Mann está donando el 100% del costo del libro a estas dos instituciones en su totalidad como ayuda. Esta es mi conclusión. Muchas gracias. Bien. Julie, bueno, interesante, interesante porque, mire, estamos en un proceso de el paso de la pandemia y es interesante documentar, y también estamos en el bicentenario de nuestro país, y es interesante que surjan estas obras que documentan de algún momento, de alguna forma, parte o momento de nuestra historia. Entonces, además, pues sí, es con un propósito altruista de donar a estas instituciones, pues está muy bien. Así que bueno. Sí, de hecho, rescata todo lo que sucedió en aquella época con las hermanas de la caridad, que no se conocían hasta el momento. Perfecto, muy interesante eso, me parece muy bien. Gracias. Felicidades. Gracias a ti, Julie. Estela, bienvenida.
Pues les quería contar, bueno, primero que todo, felicitaciones a Karina por su cumpleaños, felicitaciones a la escritora María L. Sopalda. Ya apunté el libro, voy también a comprar el libro que me comentó Rosemary, y me recuerdo a ese muchacho, efectivamente, en Letras de Fuego. Qué maravilla que hayan nuevos escritores, y esto siempre es la idea, que los que tengan talento puedan expresarlo y los que queramos también leerlo y que haya el público y que gocemos la lectura. Yo les quería comentar hoy de este libro que se llama Más allá de la aurora y del Ganges, escrito por William Ospina. Es un libro de poemas bellamente ilustrado por, y voy a abrir, es bellamente ilustrado por un artista amigo de él que se llama Pedro Ruiz. Es un libro hermoso, realmente hermoso, porque William Ospina es un poeta, wow, maravilloso. Él es colombiano, nació en 1954 en una región de Colombia que se llama el Tolima, y esa región, desafortunadamente, en esa época fue una región muy atormentada porque había la violencia, era como una guerra civil que duró muchísimos años. Y entonces él cuenta en alguno de sus libros que su familia iban de un lado para otro huyendo de la violencia. Pero todas estas vivencias, que a veces son difíciles y duras, es lo que en ciertas mentes y ciertos corazones crean semejante artista, semejante escritor. Él primero que todo fue poeta, y ya en 1982 se ganó el Premio Nacional en el 92 de poesía y en el 82 ensayista. O sea que yo lo conocí a él como poeta primeramente, pero después publicó unas novelas absolutamente fabulosas que se las recomiendo. Es una trilogía, una que se llama Ursúa, la que más me gustó, que se llama El País de la Canela, y otra, y la tercera, que se llama La Serpiente Sin Ojos. Y es toda la historia de los conquistadores cuando llegaron a la parte del Pacífico, y es Pedro de Ursúa y es Francisco de Orellana. Y tiene toda la parte de cuando se descubrió el Amazonas, por qué se llama Amazonas. O sea, da mucha información. Es una novela histórica, pero novelada, la historia novelada, absolutamente muy buena. Pero lo que voy a comentar es el libro de poesía, porque aunque él escribe novela y ensayos, tiene la poesía en cada palabra. Él, cuando escribe, Su poesía es lo que marca la belleza. Y quisiera compartir uno o dos de estos poemas que está en este libro. Como les digo, se llama Más allá de la aurora y del Ganges, o sea que es de la India, y obviamente esa conexión la tiene conmigo, porque a él en realidad lo conocí en la India. El gobierno colombiano, la Embajada de Colombia, invitó a tres grandes poetas colombianos a la India a una serie de intercambio con los poetas locales, y se hicieron traducciones al hindi y al inglés, y estos poetas colombianos vinieron, y ahí lo conocí y viajé con ellos. Y pues compartí el amor que tienen por la poesía. Y esta, por ejemplo, se llama, no tiene nombre, pero se la voy a leer, es muy cortita. Bebe, en cada brazo el árbol lleva un fruto. Mira, en cada rosa se abren siglos rojos. Teme, el cuello de la diosa lleva un collar de cráneos. Oye, un dios de muchos brazos acaricia la luna. Es tan, refleja todo lo que uno ve en la India, y sobre todo esta me encanta porque habla de la parte de las esculturas, y dice así:
enséñale a la piedra a hacer muslos y senos. Enséñale a la piedra a ser reyes y cortesanas. Enséñale a la piedra a contar viejos cuentos. Enséñale a la piedra la caricia. Enséñale a la piedra el temblor del deseo, el espasmo del beso. Enséñale a la piedra el susurro, el gemido. Entonces, realmente es hermoso y todos la cantidad de poemas que tiene ahí y la ilustración de este pintor Pedro Ruiz es realmente un tesoro. Este libro, si lo encuentran, es realmente un tesoro que vale la pena leerlo. La sensibilidad, y van a viajar por la India, porque eso es lo que él, de una manera bellísima, lleva a través de templos, a través de imágenes que se encuentran en la India, y él lo pone de manera hermosa. Se lo recomiendo. Gracias, Teli. Me has dejado, pues, todos los libros que se han comentado aquí, son ya una que deben estar en nuestra mesita de noche esperando ser leído. Así que, y esto es lo interesante de este círculo en el que cada reunión nos nutrimos de lecturas que luego las hacemos nuestras también. Ya. Buenos días. Sí, nosotros el día martes 26 pudimos presentar el proyecto del árbol robot Marriott, que es el primer robot social con estética de árbol, y la conexión que hay con la cultura y este árbol robot que está dirigido para atender a niños con autismo y otras necesidades educativas especiales, es que este árbol empezó, la idea de este árbol empezó con el primer cuento que yo escribí, ese cuento que me llevó a conocer a mi amiga Rosemary Tapia hace muchos años atrás. Yo llegué con ese cuento solamente y ella me dijo, yo creo que tienes creatividad y puedes seguir escribiendo más. Y así mismo fue. Cuando yo termino mi primer libro, que lo llevo a la Feria del Libro, decido hacer una maqueta de mi primer cuento, que es El Árbol Barrigón. Y mi esposo, que es de la parte de tecnología, dice, vamos a ponerle en el tronco un iPad para que parezca como que es el rostro del árbol. Y le vamos a poner una bocina y le vamos a grabar los audios y eso va a dar la impresión de que el árbol está hablando. Bueno, así mismo fue. Nosotros lo llevábamos a las ferias y los niños hablaban con el árbol, pero los niños se ponían bravos. Algunos niños porque ellos querían que el árbol les contestara. Nosotros tuvimos la oportunidad entonces en el 2018 de participar en el Congreso Internacional New Friends de Robótica Social que se dio en la UTP. Ahí llevamos el árbol. Participamos con universidades de Boston, el MIT, de Alemania, de Holanda, de España, y nuestro árbol, nuestro concepto de robot, ganó el premio al mejor proyecto, o sea, fue mejor aceptado por los especialistas. Y es algo muy sencillo, a diferencia de un robot autónomo, él es como una marioneta digital, es un interlocutor. Es el maestro, el psicólogo, el terapeuta, el que da el tratamiento o el seguimiento al niño. Y es una herramienta así como la que estamos usando ahora mismo, ¿sí? Tipo Zoom, donde el especialista habla y su voz se reproduce tal cual en el árbol. Así que como los niños con autismo tienen esa fijación con las pantallas, nosotros quisimos aprovechar eso. Lo aprovechamos. Esto se dio también porque yo tengo, mi segundo hijo tiene autismo y me di cuenta de esta situación, ¿no? Pude darme cuenta de esto. Y bueno, hasta que en el 2019 recibimos fondos de la CENACID porque participamos en una convocatoria y pudimos construir los primeros arbolitos, 8 arbolitos. Donamos 6 de estos árboles al IPE, le dimos uno a la Fundación Laboral Hadis. Y bueno, nos quedamos con otro para continuar con el proyecto. Muy interesante, Herminia. Muy interesante, de verdad, de verdad. Te felicito, porque ya este es realmente un proyecto que va a beneficiar pues, tanto a los niños, a los padres, a los educadores también, que tengan pues
esta herramienta, que sea algo para beneficio de los niños. Así que te felicito, de verdad, y bueno, continúa pues con esos proyectos. ¿Tina? Antes que nada, quería, en la ocasión anterior, en la reunión del círculo anterior, yo había mencionado sobre el Buda, y creo que debo hacer un fe de ratas, si me lo permiten. Mencioné el Buda de la India, el Buda de Nepal, si me podría más adelante hablar un poquito más del tema Stella Dubois, sí, que sé que tiene bastantes conocimientos sobre el tema. Pero bueno, ahorita hago un pequeño cambio. El libro de hoy pertenece a un escritor que le encanta plasmar lo que es la ironía dentro de su escritura, en todas sus obras. Y no solo es un escritor, también es un dramaturgo, también es un poeta, y que ha eclipsado al público a través de los años. Y bueno, sigue siendo una euforia entre sus lectores. Se trata del el enigmático Oscar Wilde. Él nace en 1854 y, en Irlanda, y fallece en los años 1900. Y bueno, él tiene varias obras, entre estas El retrato de Dorian Gray, El príncipe feliz. No es una novela nueva la que voy a comentar, pero bueno, tiene muchas otras que deben de conocerla. Hoy decidí comentar un poquitito, darle un poquitito más de humor a lo que estaba leyendo antes, El fantasma de Canterville. Muchos lo conocen, muchos lo han leído, otras personas no les agrada mucho el autor. Pero bueno, les comento un poquitito. Es una novela muy atractiva. Y bueno, aprovechando que estamos en vísperas de Halloween, hablaremos del fantasma de Canterville. Una obra maestra, es una novela clásica que personalmente yo recomiendo y que les aseguro que en sus 83 páginas van a encontrar mucho humor, humor irónico, ¿no? En este caso se trata de un castillo, un antiguo castillo en Inglaterra que pertenecía a la familia Canterville, al Sir Simon Canterville, que es el fantasma. Es un castillo que ni siquiera sus descendientes quieren vivir en él porque tiene un pasado oscuro. Sin embargo, aparece una familia aristócrata de Estados Unidos, de América. Él sería un ministro de Estado. Un ministro de Estado con su familia, compuesta por su esposa y sus 4 hijos. Son de la alta sociedad y desean adquirir un castillo, ya que tienen sus ancestros fueron ingleses y se quieren quedar en un castillo, quieren comprarlo y tener una especie de conexión con sus antepasados. Pero estos estadounidenses no tienen la cultura inglesa, y muchas veces el humor norteamericano, el humor estadounidense no concuerda con el inglés. Pues ellos compran el castillo a pesar de que los descendientes del fantasma les advierte que mejor no lo compren porque tiene un pasado trágico. Se trata de Sir Simon Canterville, que era el dueño del castillo, asesina a su esposa en ese castillo, y a partir de ese momento, bueno, también él fallece, no encontraron su cuerpo, pero aparentemente dicen que su alma sigue en pena en ese castillo al momento de la compra. Así es que la compra iba castillo y fantasma. Lo peculiar es que esta familia no le importaba que estuviera un fantasma en el castillo. Estaban felices de comprar el castillo y no creían en fantasmas. Es una familia moderna. Al punto de que el fantasma se enfurece por no poder asustarlos y más bien se ofende y piensa que le han faltado el respeto.
Durante la trama, pues la familia es muy graciosa y se sale de la tangente en cuanto a los relatos que cuentan sobre el castillo. Durante la estadía en el castillo, les recomiendan que el ama de llaves, que ha estado por muchos años ahí, quede con la familia, ¿no? Los atienda. Al llegar la primera vez a la casa, todos contentos, se dan cuenta que hay una mancha en el suelo. La esposa dice, quiten esa mancha, qué horror, la mancha. Viene el ama de llaves y le dice, lo que pasa es que esa mancha es de sangre. Es sangre de la esposa de Sir Simon Canterville, que fue asesinada por él. Y queda supuestamente la expresión debía ser de susto. En cambio, la expresión de la familia es una expresión que en aquel tiempo era muy típica de la norteamericana, de decir, pues les recomiendo utilizar uno de los hijos. El producto quitamanchas de la marca Campeón de la casa Pinkerton. Aparece el chico, un hijo del dueño, del nuevo dueño, con un producto quitamanchas que no se esperaba mucho en este tipo de novelas. Creo que se esperaba más algo más clásico, ¿no? Y aparece pues con la cultura norteamericana muy jocosa, con un quitamanchas de esos que se utilizan en la actualidad. Quita la mancha y luego esta mancha sigue saliendo a través de los días para asustar a las personas. Toda la trama es bastante jocosa y pues para hacer un cambio en las novelas que son clásicas y bueno, lo que estaba leyendo antes del Buda, y esto le dio un poquito de humor, aunque ya la había leído hace varios años, pues estaba buscando algo que divirtiera, y de un autor, de un poeta que ha marcado tendencia a través de los años y que no pierde esa diversión de leerlo siempre, ¿no? Creo que es esto. Sí la recomiendo porque creo que se van a divertir a lo largo de la novela. Este es un poquito, un pedacito de la trama. Bueno, gracias, Cari, por tu comentario. Sí. Interesante. Sí, es otro. Quería mencionar que también que me gustaría escuchar a Stella sobre Luda, porque también me interesaba un poquito de la historia, o sobre la India, que sé que ella ha estado visitando. Sí, bueno, el budismo en la India es, pues el budismo, Buda nació en la India, ¿no? Y es pues, muy antiguo, los primeros monumentos que se encuentran son budistas, bueno, también hay los Jain, pero los budistas ellos hicieron como cuevas, son los primeros monumentos que se encuentran, hay uno que se llama Sanchi, y lo que es interesante es que al principio el Buda no quería que se hicieran imágenes de Buda, entonces los primeros monumentos son estupas donde no había imágenes, pero después se les pasó la mano, y entonces eso es impresionante porque cuando uno piensa que él, la idea era no venerar imágenes, y entonces en los primeros imágenes se representa a él como un árbol, se representa como un espacio vacío, pero después comenzaron, porque los seres humanos queremos venerar en una forma con forma, ¿no? con imágenes. Entonces, bueno, él nació en lo que es en la frontera, bueno, es en Nepal, ¿no? Es en la frontera entre Nepal, Lumbini y la India. Él nació ahí, pero donde se iluminó es en un sitio que se llama Bodh Gaya, y entonces ahí es hermosísimo de ir porque vienen todas las distintas ramas del budismo, porque el budismo no es el mismo en distintas partes, ¿no? Entonces está el que es Theravada, que está en Sri Lanka y que se propagó a todo lo que es Asia.
Y está el que se propagó en el Tíbet. En la India misma prácticamente ya no hay budistas. Ya no hay. Y ha habido un renacer porque, como ustedes saben, la India tiene castas. Y para quien es de baja casta, no le gusta que lo cataloguen de baja casta. Y en el budismo es más diluido lo de las castas. Estaba hasta el Buda en unos textos al principio habla de que él pertenece a la casta real. O sea, él estaba consciente de su casta. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues es más diluido que en la estructura brahmínica de la India. De lo que es ahora el hinduismo. Por eso la gente se convirtió, los de baja casta se han convertido al Islam o al catolicismo, tratando de no tener ese estigma de ser de baja casta. En todo caso, en el budismo ahora hay una rama en la cual hay la gente en el centro de la India, en este momento no me acuerdo la ciudad, pero en todo caso se ha hecho un nuevo budismo ahí y es más militante, porque el budismo no es que sea muy militante. En todo caso, sí han habido distintas branches, distintas ramas, y lo que es, como se venera en el Tíbet fue muy influenciado por todas las creencias locales. Entonces las imágenes que tienen en el Tíbet pues son muy distintas a las que tienen en Laos. Entonces, porque cada uno obviamente sigue ciertos preceptos, pero se influencia de las creencias locales. Muy interesante, de verdad, la verdad, Teli, muy interesante esa explicación que has dado sobre Buda, Amado. Amado, bienvenido a nuestro círculo de lectura. Quiero ante todo agradecer a Rosmarie por la invitación a participar en tan selecto grupo. Para los lectores, es enriquecedor el poder tener de primera mano, de parte del autor, las impresiones y comentarios del libro a leer. Al igual que las presentaciones previas, lo cual nos incita a leer. Esto nos permite ver la visión del escritor e inmiscuirnos más en la trama. Eso es sumamente importante. Por lo cual los felicito a todos los presentadores y a los autores. Yo quisiera hacer nada más brevemente hablarle sobre el último libro que yo leí. El último libro se llama El poder de desenmascarar, de la escritora Rosmarie Tapia. Esta es una novela política que nos traslada a un momento álgido que conecta al lector con posibles momentos vividos. Eso fue algo muy espectacular, donde la autora, al igual que en todos sus libros, atrapa al lector y permite al lector adaptarse a ese entorno, el cual, una vez iniciado su lectura, no va a poder detenerse sino hasta finalizar. Y al igual que una cena exquisita, y al final de esa velada, siempre quedamos con el deseo de repetir. Esa es la tónica que siempre mantiene la autora en su libro, y la cual experimenté yo y no pude terminar hasta que no lo leí todo. Yo la felicito y felicito a este círculo de lectores y por sus presentaciones y promover más que nada la cultura de la lectura. Felicidades a todos. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Amado, por el comentario de mi libro. Se presume culpable, viene después. Así es que ya lo tienes, ya yo sé que lo tienes. Así es que ahí tienes para continuar. Gracias. Bueno. Sí, no, definitivo lo voy a continuar porque quedé con ese deseo de repetir la cena. Quedé con ese deseo y lo voy a leer, a iniciar. Sé que no, esa va a ser otra velada especial. Gracias.
Me siento, voy a hacer un comentario, me siento muy complacida también por todos los la participación y así de motivados los invito también para nuestra próxima reunión. Siempre se hace el último sábado de cada mes, así que están cordialmente invitados para comentar y hablar tanto de sus lecturas, de sus obras y pues que es eso lo que nos motiva a nosotros y ustedes son parte de nosotros. Y Solda, que María repita el título de su libro y dónde se puede conseguir. Mini, te digo Mini, que es más, Mini de Sopalda está en el libro. Muchísimas gracias, estoy, la verdad es que muy contenta de haber participado con ustedes, estoy como que quiero leer todos esos libros que han mencionado, quedé como que muy animada, más animada, me gusta mucho leer, pero ahora estoy como mucho más animada. Bueno. Y quiero ese libro, el libro del Más allá de la aurora y el Ganges, yo amo la poesía y quiero ese libro, no sé, pero lo voy a conseguir. Invitarlos nuevamente a leer mi novela, La niña con aroma a jazmín. Les recuerdo que la pueden conseguir en Amazon, está en formato Kindle, también está en formato impreso, y también me pueden contactar porque yo tengo ejemplares de la misma. Y muchísimas gracias nuevamente a todos. La verdad es que, amigos, invitarlos como cada mes a compartir su lectura. Los que nos acompañan por todas las redes, por favor, les agradecemos mucho. Y también que esto se comparta, porque es lo que el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, fundador del Círculo de Lectura Guillermo Andreve, y es lo que él deseaba, motivar a la lectura y crear nuevos lectores. Así que bienvenidos siempre a esta reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Ha sido de verdad un círculo excelente, me siento muy complacida, nos sentimos muy complacidas, tanto Rosemary como yo. Y bueno, nada más me queda invitarlos a la próxima reunión y compartir con ustedes dentro de un mes.